2, 1. Das mejor si grabas, tengo el tiempo de mostrar. Sí, claro. Sí. Algo aquí, todo eso. Bueno, no. Ya llegamos al Buchenwald y pues es un lugar como de mucho respeto, ¿no? Sí. Por todo lo que pasó aquí, entonces si puedo grabar un poquito voy a grabar, si no, no. Aquí afuera sí puedo grabar, pero adentro es como una falta de respeto. Pues, a ver. Solemvigil Ticket. Esta imagen es un poco fuerte, la verdad. Vean cómo dormían los judíos. La verdad es que este lugar es, desde que llegas es un poco impresionante e imponente. Y como que se siente la vibra pesada, la verdad. Desde ahí eran la administración del campo de concentración. La mayoría es original, pero algunas cositas están reconstruidas. Qué feo pensar que por este camino pasó mucha gente, ¿no? Muchos prisioneros, mucha gente que murió. Además, es impresionante estar aquí. Una maqueta del campo de concentración. Ahí se veía antiguamente. Estaba súper grande. Original. Cada quien a su misma. Pero siendo puerto original, que tiene el campo de concentración. Concentración está enorme. Bien. Está enorme. Bien, aquí hay unas vallas eléctricas que no permitían que la gente saliera. Estaban alrededor del campo, obviamente para que la gente no escapara. Terreno, anteriormente estaban todas las casas como las estaría al fondo, no sé si se ve. Voy a acercarlo. Como la casa ya está ahí al fondo. Aquí estaban todas las casas de los prisioneros. Más allá de las casas, habían casas de piedra. Y donde están ahorita los árboles, estaban las casas donde la gente moría. Estamos entrando al crematorio. Cremaban a la gente y experimentaban con ellos. Aquí acostaban a la gente y experimentaban con ellos, con estos artefactos. Y los hornos donde cremaban a la gente. Vean, qué impresionante está esto. Aquí quemaban a toda la gente. La verdad es que este es un lugar que te impresiona a primera vista. Y también menciona el guía que para las personas que tenían que trabajar aquí cremando a la gente era un privilegio, ya que en invierno había un techo y estaba caliente, entonces para ellos era como una ventaja a comparación de otros trabajos. Es donde estaba el soldado con la pistola, listo para dispararle en la nuca a la persona que se fuera a medir o le engañaban que estaba midiendo. En la sala de espera les ponían música muy fuerte para que no escucharan los disparos. Estaban las casas donde la gente dormía apilada. Pero aquí en estas casitas estaban la gente, los prisioneros. Vamos a ver si puedo ver por otra ventana. Son los cuartos donde dormía, ¿no? ¿Se ve mejor aquí? De puntitos.
¿Como una cama o qué? Creo que... Entramos a una exposición bastante fuerte, con muchas imágenes del Holocausto. La verdad es que lo que les voy a mostrar es un poco fuerte, así que espero que lo tomen con todo el respeto. Así se veía la pobre gente en ese tiempo. Los judíos. Es que era impresionante la forma en que lo vivían. Esta imagen se me hace demasiado triste. Los cuerpos. La verdad es que esta exposición nos sirve para hacer conciencia de lo que tenemos ahora. Aquí era el trabajo más duro de hacer, porque era la mina de piedra y es donde hacía más frío. Es que está demasiado impresionante. Las rejas, la puerta principal, los cadáveres, cómo los apilaban para llevarlos al crematorio. Y lucían las personas. Por lo menos esta persona, después que la liberaron del campo de concentración, en estas condiciones deplorables vivían. La carta de información de los prisioneros. Vean, su nombre, todos sus datos personales. Y este triángulo era lo que los identificaba. Razas, judíos, homosexuales, etc. Aquí está la foto del prisionero. Nadie se despidió, nadie construyó una cruz. Sin embargo, están vivos hasta que haya gente que se acuerde de ustedes. Más de 27.000 mujeres y niñas de más de 30 países entre 1944 y 1945 estaban prisioneras en más de 27 campos externos para trabajar como esclavas, víctimas de la violencia nacionalsocialista. Aló, ¿cómo están del otro lado de internet? Este video yo lo grabé porque quería que esta experiencia que yo viví, este aprendizaje que yo me traje de ese lugar, se lo pudiera transmitir a otras personas. En verdad, estar en este lugar e imaginarme y ver las imágenes por lo que todas estas personas pasaron, me hicieron pensar de forma diferente. Me hicieron pensar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal para aportar hacia la sociedad. Como lo dije en una parte del video, debemos de valorar lo que tenemos ahora, porque todas estas cosas ya pasaron, pero pasaron para que nosotros tengamos este ahora. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo por el futuro? ¿Qué estamos haciendo por las personas que van a vivir después de nosotros en esta tierra? Este video lo hago porque me trajo un mensaje muy, muy, muy fuerte de este lugar. Y con que yo pueda tocar una fibra de alguno de ustedes, con eso a mí me basta. Porque sé que yo estoy aportando un grano de arena porque estoy compartiendo esto. Y que estamos haciendo mal como sociedad, como personas. ¿Por qué le estamos haciendo tanto mal a nuestro mundo? En verdad, solamente verlo, imaginarlo no es suficiente con lo que todas estas personas pasaron. En México hemos estado pasando por muchas cosas similares. Han muerto muchas personas y no les ponen un monumento como este para recordar qué les pasó. Está en nosotros hacer un cambio en nuestro país. Tal vez no les digo que hagamos una revolución. En más humilde opinión, la solución está en nuestro núcleo familiar. Si nosotros educamos a las personas que siguen en nuestra generación a ser mejores personas, a respetar las reglas, claro, nosotros predicar con el ejemplo,
Porque siempre decimos a nuestros hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, pero ¿cuántas veces no lo hacemos nosotros también? Empezar a educar a nuestras familias, por ejemplo, respetar las señales de tránsito. En México nosotros cruzamos aunque esté el rojo, y si no vemos carro cruzamos. Aquí en Alemania no lo hacen. Por eso hay menos accidentes de ciclistas, por eso atropellan a menos personas. Porque ellos aprendieron a respetar las señales. Ojalá nosotros en México podamos hacer eso también, desde ese pequeño cambio, o enseñar a nuestros hijos de tirar la basura en la calle está mal. Pero si nosotros les enseñamos a no hacerlo, ellos van a seguir con ese ejemplo en las siguientes generaciones, y así se va a hacer un mejor México. Estamos a tiempo de hacer algo por nuestro país y por el mundo. Nos vemos al siguiente video. Cuídense mucho. Servus.